Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, a través de la profecía de Ezequiel. Ezequiel, Dios que es fuerza, la fuerza de Dios. Así habla el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido será recordada. A causa de la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no que se convierta de su mala conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada a causa de su infidelidad y del pecado que ha cometido. Queridos hermanos, queridos amigos, esta es la realidad que el Señor nos propone. Es decir, lo esencial y lo fundamental aquí es la perseverancia en el bien. Esa sería la síntesis de este mensaje del día de hoy. Porque si el malvado, es decir, aquella persona que estaba caminando en el mal, y entonces viene la conversión, viene la nueva vida, responde a los principios, a los valores y a la propuesta del Señor. Evidentemente que vivirá pero después hace la segunda partecita. Pero el que se cree justo, o el que se creía justo, o el que era justo, se deja del bien y se deja llevar por el mal. La pregunta del Señor, ¿acaso ese vivirá? Y no, dice el Señor, justamente por sus acciones, porque no fue perseverante y porque ha dejado el bien y se ha puesto en el mal. Lo importante es erradicar todo lo negativo y lo importante es dejar lo negativo para que podamos hacer crecer el bien. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.